Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida al webinar IPv6 Day del ACNIC y desde ya les agradecemos a todos por su participación. Como muchos de ustedes sabrán, mañana 6 de junio se celebra el séptimo aniversario del lanzamiento mundial de IPv6 y el día 8 se celebra el día de IPv6. Desde el ACNIC nos unimos a este festejo con la realización de este webinar que se dividirá en 5 módulos sobre los siguientes temas. IPv6 para tomadores de decisiones, IoT e IPv6, IPv6 en redes académicas, seguridad en IPv6 y Lightning Talks por último. Durante cada uno de los módulos pueden realizar sus consultas a través del botón de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla y una vez finalizada la presentación serán respondidas por cada presentador. También les informamos que este webinar está siendo grabado y que las grabaciones serán publicadas en la web del ACNIC y serán enviadas a todos los registrados. Comenzamos entonces con unas palabras a cargo de Carlos Martínez, gerente de tecnología del ACNIC. Bienvenido, Carlos. Gracias, Paola. Quisiera sumarme a las palabras de Paola y darle la bienvenida a esta actividad en línea. Es una actividad en una modalidad que ensayamos ya con éxito el pasado año. Es un webinar, pero de una duración un poco mayor, con lo cual vamos a tener múltiples espacios para que ustedes hagan sus preguntas. Vamos a tener moderación en línea, por lo que no duden en hacer llegar sus preguntas y comentarios. LACNIC, como ustedes saben, ha realizado un esfuerzo muy importante en tratar de apoyar a su comunidad en el despliegue de versión 6, desde las actividades presenciales hasta estas actividades en línea, pasando por tratar de involucrar a todos los actores, desde los proveedores de servicio, a los operadores de red, a los proveedores de contenido. Y sin duda que gracias a todos ustedes, gracias a todos los que forman la comunidad de LACNIC, hoy podemos hablar de que en nuestra región tenemos un despliegue de versión 6 que ya alcanza aproximadamente a 1 de cada 5 usuarios. De hecho, estamos en un promedio por encima del 20% de penetración en nuestra región. Además de esto, ya 9 de cada 10 asociados de LACNIC cuentan con al menos una asignación IPv6 y el 42% de ellos ya la están anunciando en Internet vía BGP. Creo que son una serie de motivos por los cuales nuestra comunidad puede estar orgullosa, no solo en lo que es el despliegue de versión 6, sino en lo que fue el manejo y la gestión responsables del agotamiento de versión 4. Y, bueno, queremos aprovechar estas oportunidades, como las que tuvimos hace poco en el evento del ACNIC 31 en Punta Cana, para, bueno, continuar lanzando o empujando nuestra Internet regional hacia el futuro, hacia poder utilizar el protocolo IPv6, no ya en 1 cada 5, sino ojalá pronto podamos tener una actividad como este, decir 4 de cada 5, por ejemplo. En fin, nuevamente bienvenidos y esperamos que disfruten de esta actividad en línea.